Miren, nosotros podemos quedarnos aquí eternamente diciendo: Petro es una vergüenza, Petro es una vergüenza. Eso a nosotros nos importa, se me le importa un carajo. Él se hizo en medio de la vergüenza, se siente cómodo en ella. ¿Qué vergüenza va a sentir un tipo que pertenecía a una agrupación que incineraba edificios del Estado con magistrados adentro? ¿Qué vergüenza va a sentir un tipo que trina con todos esos horrores de ortografía a la madrugada y quién sabe con qué efectos? Ninguna vergüenza. Pero ¿saben qué le duele? Que hagamos un llamado desde ya a derrotar a todos sus candidatos este 29 de octubre. Arrasarlos en las urnas, que Gustavo Bolívar no llegue a la segunda vuelta electoral y que, por supuesto, tampoco se vote por esos partidos políticos que apoyan su agenda legislativa. Lo que Petro hizo este fin de semana es acudir al viejo truco del gobernante que sabe que se aproxima una estruendosa derrota, entonces para apasionar sus bases sale como un loquito a buscarse enemigos externos, en este caso Israel. Una imbecilidad a todas luces, pero preocupa, porque no es un tema espontáneo, sino que es muy calculado. Lo que él busca es hacernos pelear con las potencias de Occidente, incluyendo a los Estados Unidos, para justificar su tiranía interna, porque él representa el eje del mal. Este señor hay que derrotarlo, y por eso a partir de este momento nos vamos a ir con el numeral: ni un voto al petrismo.